Bienvenidos mis queridos hermanos y hermanas a este estudio muy especial. Hoy estamos dando inicio a este diplomado en Epístolas Paulinas. Estamos dando inicio a este hermoso, hermoso estudio que estaremos llevando a cabo para que ustedes y nosotros podamos ser partícipes del conocimiento de la palabra del Señor, precisamente a través de las últimas epístolas, que fueron las de Pablo, las generales, y luego Apocalipsis, que el Señor nos ha preparado para poder compartir con cada uno de ustedes estos estudios muy profundos, muy hermosos, que tienen que ver con las epístolas paulinas. Ahora bien, nosotros como institución hemos preparado estas clases, estos seminarios, para que usted pueda compartirlos en su iglesia, con los hermanos, puedan ser parte de este momento muy, muy especial de aprendizaje. Como ustedes conocen, mi nombre es José Melvi Suazo y estaré con ustedes durante el proceso de este diplomado, desde el principio hasta el fin. Muy bien, vamos a iniciar entonces a qué significa el concepto de epístolas paulinas. Cuando a usted se le viene a la mente epístolas paulinas, ¿qué es lo que piensa en ese momento? Bueno, en primer lugar, esta es una expresión teológica para poder identificar a todas las cartas del Nuevo Testamento atribuidas al apóstol Pablo como su autor, más bien dicho, como su escritor, porque el autor es el Espíritu Santo. Así que el escritor sería el apóstol Pablo. Hablemos un poco acerca del apóstol Pablo. ¿Quién era el apóstol Pablo? Les recuerdo que vamos a estudiar bastante acerca del libro de Hechos de los Apóstoles para poder comprender la misión del apóstol Pablo y luego sus escritos. Así que entonces hablemos de cuáles eran esas características que identificaban al apóstol Pablo. Pablo nació en la ciudad de Tarso, en la provincia de Sicilia, en lo que ahora sería Turquía. Allí nació el apóstol Pablo. Así que nació más o menos ahí por el año 5, o tal vez entre el año 5 y el 10 después de Cristo. Así que Jesús nace por esa fecha en Turquía. Fíjense que tenía la ciudadanía romana, lo que todo mundo anhelaba y buscaba en aquel momento. Tenía la ciudadanía romana, aunque era de padres judíos. En Hechos 22, 25 al 28 nos habla el apóstol Pablo acerca de sus orígenes como romano por ciudadanía y judío por nacimiento. Según nos dice Hechos 22, 3, estudió en la prestigiosa escuela de teología que dirigía uno de los judíos más prominentes de aquella época. Estudió en la escuela de los doctores de la ley que dirigía Gamaliel en la ciudad de Jerusalén. Otro dato importante es que tenía un doctorado en teología, otro en filosofía, otro en jurídica, otro en mercantil y otro en lingüística. Tenía por lo menos 5 doctorados el apóstol Pablo, para que ustedes se den una idea de la preparación académica que había tenido este gran líder. Hablaba por lo menos 4 idiomas, entre ellos hebreo, griego, latín y arameo. Y a partir de su conversión al cristianismo, dejó de usar su primer nombre, que era Saulo, y usó su segundo nombre, que era Paulus o Pablo. Fue miembro del Sanedrín y principal perseguidor de los primeros cristianos. ¡Qué tremendo currículum tiene
el apóstol Pablo, fíjense que su nombre era Saulus Paulus. Ese era su nombre. Saulo, básicamente, asumía era un hombre hebreo, que sería lo que es ahora Saúl. Pero Paulus era un nombre romano. Así que entonces, cuando él se hace cristiano, dejó de usar su primer nombre, que era Saulus, por todo el mundo lo conocía como el perseguidor de la iglesia, y comenzó a usar su nombre romano, Paulus. Por eso es conocido como el apóstol para los gentiles. Su fama lo perseguía, era tremendo perseguidor de la iglesia, era un hombre implacable, fue testigo y autorizó para que mataran a Esteban. Recuerdan ustedes la historia de Esteban, ¿verdad? Cuando fue muerto, fue condenado a morir por medio de la, ¿cómo se llama?, autorización que Pablo dio. Él vio, él estuvo presente allí cuando a Esteban lo mataron a pedradas. Hablemos un poco de la conversión de Pablo. ¿Cómo fue que el apóstol Pablo se convirtió? Primero, Pablo era fariseo. Era un hombre conocedor de la palabra de Dios, conocedor de todo. Y como era un conocedor, por eso es que era celoso de las creencias que él tenía y comenzó a perseguir a todos los primeros cristianos. Así que era un fariseo de primera. Luego Saulo llegó a ser parte del Sanedrín. Llegó a ser un joven, muy joven todavía, pero ya era parte del Sanedrín. El Sanedrín era la corte de los judíos. Ellos cualquier problema lo llevaban al Sanedrín y el Sanedrín lo estudiaba y emitía un juicio. Así que un día, como era miembro del Sanedrín, la corte o el tribunal más elevado de los judíos, él, y como ya andaba persiguiendo a la iglesia, pidió cartas autorizadas para poder ir a Damasco a poder perseguir a más cristianos porque, según él, estaba defendiendo la doctrina correcta. ¿Y qué sucedió? Nos dice que al mediodía una luz lo rodeó. Y en medio de esa luz, los que estaban allí no entendieron nada. Pero quien se le apareció fue Jesús mismo y comenzó a platicar con él. Pablo, ¿por qué me estás persiguiendo? Y Pablo entonces entiende que él está cometiendo un error grave. Al cometer un error grave, se da cuenta entonces el apóstol Pablo que allí él necesita un cambio de vida, un cambio de corazón. Y allí es donde ocurre el milagro de la conversión en la vida de Pablo. Y Pablo queda por 3 días ciego. Y allí, ciego, Dios le envió a un profeta, a un apóstol, para que lo ayudara. Y después de orar, y después de imponer las manos, le devolvió la vida al Señor y cayeron de sus ojos como escamas, dice la Biblia. Y entonces, a partir de ese momento, el apóstol Pablo recibe el llamado apostólico para terminar una obra esencial y especial, que era la de llevar el evangelio a todos los gentiles. Así que el ministerio del apóstol Pablo fue un ministerio completamente evangelístico. Y es aquí donde quiero mostrarles los primeros viajes misioneros del apóstol Pablo. El primer viaje misionero salió desde Antioquía, lo condujo por Perge, Listra, Iconio, Derbe, y casi que llega de regreso a Tarso y regresó por allá de nuevo hasta Antioquía, donde estuvo su primer centro de logístico de predicación. El segundo viaje misionero del apóstol Pablo. En el segundo viaje misionero, el apóstol sale desde Cesarea, desde Jerusalén básicamente, y comienza su viaje por todo el norte, llegando hasta Antioquía y después a Tarso, su ciudad natal. Después pasó a Derbe
a Listra, a Iconio, a Antioquía de Pisidia, imagínense, a Troas, a Filipos, a Antípolis, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto, después regresó a Éfeso, después regresó de una vez desde los Efesios, regresó de nuevo a Cesarea, pero no había pasado por Chipre todavía. En el tercer viaje misionero del apóstol Pablo, sale de nuevo desde Antioquía a Tarso, Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, a Troas. De Troas siguió a Nicápolis, a Filipos, Antípolis, Tesalónica, Berea de nuevo, a Mitilene, después a Corinto, después a Acaya, después Berea de nuevo, y regresó por algunas ciudades que ya conocía hasta Asón y Mitilene. Y de allí se fue por mar hasta Mileto, después por mar de nuevo hasta Pátara, y después por mar de nuevo hasta Tiro, hasta Ptolemaida, y después pasó a Cesarea nuevamente. Ese es el tercer viaje del apóstol Pablo. Unos viajes largos, predicando, formando iglesias, dejando cristianos allí. Una cosa impresionante. Y entonces ocurre un último viaje, que es el que se conoce como el viaje a Roma. Pero en este viaje a Roma, el apóstol Pablo va ya bajo custodia, va preso. Y comienza desde Jerusalén, Cesarea, Sidón. Y entonces conocemos cómo es que llegó a Chipre, después llegó a Mira, a Rodas, y después llegó a Creta. Por último, llegó hasta Malta, y ya conocemos la historia, qué fue lo que pasó en Malta. Y de Malta pasa a Siracusa, a Regio, y ya esto es en Italia, a Puteoli y finalmente en Roma, donde estuvo por alguna temporada y ya estaba tranquila la situación, lo tenían seguramente, le habían dado hasta casa por prisión, pero en las revueltas romanas, muy probablemente, allá por el año 64 a 67, Pablo, seguramente por poner un ejemplo a todos los cristianos, es decapitado en Roma. Tremenda la historia del apóstol Pablo, mis queridos hermanos. Un hombre incansable, un hombre imparable, un hombre que nadie lo podía dominar, porque su pasión, su filosofía, su propósito, su misión era la de predicar el evangelio en todo el mundo conocido de aquella época. Así que los últimos años del apóstol Pablo los pudo pasar seguramente, como dijimos, allí en Roma. En Roma le habían dado seguramente casa por prisión, pero las revueltas romanas, entonces Pablo fue condenado a morir como para dar un ejemplo a todos los cristianos de aquel momento. Mis queridos hermanos, vamos a llegar hasta aquí en esta primera clase y vamos a proseguir ya. Después hablaremos ya de los escritos del apóstol Pablo. Sin embargo, vamos a quedarnos aquí justo básicamente acerca de la vida del apóstol Pablo, cómo fueron sus viajes, cómo llegó hasta tan lejos. En una de sus cartas en Romanos dice que tenía deseos de ir hasta España a llevar el evangelio de salvación. El apóstol Pablo tenía claro una cosa: Cristo lo había llevado, lo había llamado a predicar al mundo, a evangelizar al mundo. Y esa fue la tarea que hizo el resto de su vida, hasta que era un anciano. Bien, mis queridos hermanos, que Dios les bendiga en esta hora. Vamos a orar. Querido Dios y Padre Celestial, gracias, porque tú nos has dado el privilegio de estudiar tu palabra, de estudiar la historia en resumen, en breves pasos, la historia del apóstol Pablo. Ahora, Señor, vamos a estudiar las epístolas que el apóstol Pablo escribió y lo haremos detalladamente
detenidamente en este hermoso estudio. Gracias por todo, nuestro Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.